También el... Los Ercos y Fantute. Sigue el camino de enlaces y cambios románticos cuando dos jóvenes ponen a prueba los límites de la fidelidad de su amada y descubren la emoción del amor inesperado. Compre sus boletos en el 1-800-741-1010 o visite fgo.org. Ya estamos de regreso con ustedes nuevamente. Gracias por mantenerse en sintonía y poder compartir con nosotros. En este segmento vamos a conversar un tema muy interesante acerca del terrorismo en Latinoamérica. Pero antes que nada quiero presentarles a mi analista internacional, Bernardo Jurado. Hola. ¿Cómo estás? Bienvenido al programa nuevamente. Hola, gracias. Bernardo, invitemos a nuestro televidente a mirar este videoclip que pertenece a la American Society Council Foundation y así ellos pueden apreciar un poquito lo que estamos o lo que queremos conversar. Seguro. Vamos a ver ese video y ya regresamos. We are a country awakened to danger and called to defend freedom. What you have is an access of evil, a global access of evil, in formation now through Caracas, Venezuela. Either you are with us, or you are with the terrorists. Hugo Chavez is a real threat to the national security interests of the United States. There is an operational Hezbollah Latin America, a unit in his country, in Venezuela, that he allows to operate. He's partners with Iran. He is allowing identity documents to be produced for them that in turn can be used to get passports and possibly American visas to come here perfectly under color of law. Sí, a usted. Interesante, Bernardo, lo que hemos visto. Vemos una imagen muy repetitiva en ese video y muchos han ido comentando de que Hugo Chávez, más que presidente, es una vergüenza para los venezolanos. ¿Qué nos deja ese video? Yo diría que es una vergüenza para el hemisferio, al mejor estilo del dictador Idi Amin Dada en África, quien fue payaso y quien era boxeador de profesión. Bueno, Hugo Chávez es la versión tropicalizada de Idi Amin Dada, por supuesto haciendo las traspolaciones correspondientes al siglo XXI. Pero lo importante y el tema que nos ocupaba el día de hoy, que es el terrorismo, es un secreto a voces que Hugo Chávez, por ejemplo, tiene células de Al-Qaeda, células dormidas de Al-Qaeda que están en el estado de Anzuategui, vigiladas y mantenidas por el gobernador del estado de Anzuategui, que se llama Tarek William Saab. Su jefe de seguridad ciudadana es un individuo también de ese origen. Y por supuesto, los números, porque así es como tenemos que verlo en términos económicos, no está divorciada la economía de la política ni de la geografía. Por eso el término geopolítica, inventado en 1916. Es cuestión de ver los números para entender que ya Colombia no es el puente del narcotráfico internacional, es Venezuela, porque la economía es así. Los capitales se van hacia el lado más fácil, hacia los lados donde les brindan más seguridad, los capitales irregulares. Mientras que los capitales regulares, producto del trabajo, producto de la prosperidad, no invierten en un país como Venezuela, donde hay una inmensa inseguridad jurídica. ¿A qué me refiero con todo esto? El narcotráfico ha tomado como zona de alivio Venezuela, porque Venezuela es una excelente lavadora de dinero. Ya es casi normal que aparezca, en caso de las personas que construyen edificios, aparece un hombre con dos inmensos maletines llenos de dinero en dólares y dice, deme 6 apartamentos, y lo compran y nadie investiga nada. Esa es una manera elemental de lavar dinero. Cosa que los Estados Unidos, que tiene que ver con el video que vimos, tiene que tomar con mucho detenimiento, porque están viniendo muchos capitales irregulares, personas sin ningún tipo de historia crediticia, llegan y abren una cuenta de 2 millones de dólares en cualquiera de los bancos aquí de la Florida. Eso hay que investigarlo. ¿De dónde sacó usted? Por supuesto, el gobierno americano, que es un gobierno serio, un gobierno probo, el gobierno del país más grande y más próspero del mundo, como es los Estados Unidos de América, inmediatamente investiga. Y si usted no tiene cómo justificar ese dinero que usted metió allí, por supuesto, eso va a ser ejecutado por un fondo de la DEA. Claro que sí. Bernardo, ¿qué me puedes decir al respecto de estas
piezas que está moviendo el señor Chávez y los problemas que se le presentaron con Colombia y España. ¿Tú te refieres a la corte? Situación muy interesante, es el ¿por qué no te callas? Bueno, fíjate tú, Hugo Chávez es como la piedra en el zapato. Es el hombre incómodo de cualquier convención internacional. Normalmente la diplomacia se maneja a nivel de sutilezas entre personas inteligentes. Uh-huh. Y tenemos diplomáticos por una razón elemental, para poner lo más bajo posible la curva exponencial del conflicto. Hugo Chávez aparta a los diplomáticos, y él cree, muy al estilo de Fidel Castro, claro, que él es diplomático, que sabe de petróleo, que sabe de química, que sabe de física, que sabe de relaciones internacionales, que sabe de situaciones militares, que sabe de política. Por favor, ese hombre al que yo conocí, lamentablemente, no lamentablemente, puedo decir que es una historia de vida, a ese hombre que yo conocí personalmente, que es Hugo Chávez, colega mío, lamentable, eso sí es lamentable, que yo sea colega de Hugo Chávez. Ese individuo es un hombre escaso. Es un hombre que tiene un mar de conocimiento porque lee algunas pequeñas cosas, pero con un centímetro de profundidad. Él no está en capacidad de analizar absolutamente nada. Hugo Chávez es poco menos que un simio que camina para adelante porque ve a los demás. Y, como siempre lo digo, las personas agresivas siempre buscan amedrentar. ¿Por qué? Porque las personas agresivas en realidad, en términos de psicología práctica aplicada, lo que son unos grandes inseguros. Y Hugo Chávez ha demostrado, por ejemplo, sus inseguridades y sus miedos, que son gigantescos. Es un hombre que vive de mucho miedo, pero también requiere, pareciera una dicotomía esto que te estoy diciendo, pero requiere del conflicto para vivir, requiere del conflicto para mantenerse en la palestra pública. Me encanta, y Dios salve al rey, al mejor estilo del medioevo, que el rey haya tenido la densidad testicular de decirle, ¿por qué no te callas? Porque es que la verdad es que es incómodo. Es incómodo. Hugo Chávez es incómodo. Es como mira, es la piedra dentro del zapato. ¿Qué hombre tan irregular en su comportamiento social? Por supuesto, cuando se consigue al presidente español, al rey de España, que ha demostrado a lo largo de toda su historia, desde Franco para acá, que ha sido un hombre ecuánime, ponderado, equilibrado, prudente, pero llega un momento en que a estos individuos del cuarto mundo, como es Hugo Chávez, hay que mandarlos a callar, porque si no, no dejan hablar a nadie. No dejan hablar a nadie. Cosa que estoy haciendo yo contigo, de paso. No, sí, está bien, yo quiero que usted hable, si usted aquí es la estrella del programa. Muy gentil. Lo que yo quiero es que usted informe, porque usted conoce, y eso es lo que queremos, que la gente sepa, claro, cuál es la verdad. ¿Cuál es la verdad desde el punto de vista suyo, para dejar más claro? Dime, ¿cuán grande y eminente es el peligro que representa Chávez para Latinoamérica después de todas estas situaciones? Bueno, mira, yo te tengo que decir algo. Vámonos a lo más grande, pues, porque no tenemos mucho tiempo. Claro. Yo siempre he dicho que Hugo Chávez tiene aspiraciones nucleares. ¿Por qué? El uranio que se está enriqueciendo en Rusia y que va luego a Irán, sale de Venezuela. Y por supuesto, Hugo Chávez tiene las tres puntas del triángulo. Tiene el uranio, tiene altísimas cantidades de agua y mucha electricidad para enriquecerlo. Así que, ¿por qué no tener algo nuclear? Ya lo anunció hace 15 días. Así que vamos para allá. Eso es lo más peligroso. Bernardo, ya nos dieron el tiempo, tú sabes. Me quedaron muchas preguntas en el tintero. Gracias por venir, por participar con nosotros. Y yo sé que te vamos a tener más seguido. Con ustedes el programa ya se nos terminó. Nos vamos y nos quedamos con política, ¿verdad? Quedamos con ganas de más. Nos vemos en un próximo programa.